El motivo de la visita es dentro de un marco de itinerario de recorridos que estamos haciendo por los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos llegando a San Pedro, que la verdad que estábamos en deuda. Debíamos a esta comisión y a nuestros afiliados desde hace tiempo esta comprometida visita, así que hoy lo estamos concretando, tanto a nivel provincial como para la diligencia acá, y va también en este breve espacio un reconocimiento a la comisión directiva de la entidad, de la Unión de Educadores de San Pedro, que también conduce y también representa a todos los docentes. Así que es el espacio que propiciamos de encuentro, de encuentro directamente con los docentes, que para la FEB es la voz válida que llevamos adelante para todo tipo de cuestión y de negociación. Hablamos mucho sobre el tema del conflicto de este año, hablamos mucho sobre claramente y reconociendo en todos, en todos este descontento, este malestar que hay, el estado de situación actual, y también que en la próxima semana, del 30 al 4 de julio, desde la FEB estamos promoviendo y propiciando en cada una de las entidades, en cada uno de los distritos, realizar asambleas a los efectos de concluir en los primeros días de julio en un congreso que va a tener que ver con las determinaciones de cara al segundo semestre, de cara a las cuestiones incumplidas por parte del acuerdo paritario, que tiene que ver con el tema de infraestructura, donde todavía existen múltiples falencias, el tema de idioma, el tema de la falta de mobiliario, el tema de la falta y mala liquidación de todavía miles de docentes, que algunos se van regularizando, pero todavía quedan docentes que están cobrando mal, que le están liquidando mal, que no le están pagando. Y sobre todo, la puesta en marcha, ya en una cierta proximidad, la puesta en marcha de este condicionamiento que puso el Congreso de la FEB allá por marzo, cuando se acepta la propuesta muy reñidamente, con un 69 que aceptó y un 39 que no aceptó, condicionada a que exista la posibilidad de reapertura a los efectos de monitorear el impacto inflacionario que ha tenido que ver y que cómo impacta esto en la pérdida de poder adquisitivo, cómo impacta lisa y llanamente en los bolsillos. Así que seguimos en un reclamo integral. Esto se ha agudizado con una decisión política que uno la califica como indignante, que tuvo que ver con la baja de la quita de cupos de los comedores escolares. Y se produce esto paradojal, ¿no? Se nos anuncia, por un lado, un aumento en los cupos, en el monto, de 5 pesos a 6,30, que también lo calificamos de insuficiente, porque creo que creímos que ya estaba superado aquello de que la Argentina se come con 6 pesos. Pero de todas maneras, paralelamente que aún anuncian ese incremento en el monto, bajan el cupo. Esto significa que hay menos chicos que comen.